Audiovisual Clips. Prepárense el 7 porque volvemos. Volvemos con programas nuevos de La Venganza Será Terrible. Basta de grabaciones, basta de programas ancestrales. El martes 7 de febrero, a la medianoche, a la hora de siempre, volvemos. Y ya llegan, con la astucia del Tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos una vez más en la ciudad de Mercedes y una vez más inaugurando un teatro. Estuvimos la semana pasada inaugurando una heladería y un teatro. Esta semana. Esta misma semana. Sí. Lo cual nos permite conjeturar que Mercedes inaugura dos teatros por semana. Dos teatros por semana. Que ¿pero cómo? Va a haber 100 teatros más a fin de año de los que había el primero de enero. Es un récord mundial. Es un récord mundial y demencial, por otra parte. Sí, demencial. Porque no va a haber suficientes actores y mucho menos público para amueblar una actividad artística tan tremenda. Además, imagínese que a 100 teatros por año, en 10 años Mercedes va a tener 1000 teatros. Claro. Y la gente se va a tener que mudar porque las casas serán demolidas. Las casas serán demolidas para construir teatros. Sí, señor. O adaptadas de un modo mísero, imagínense. Tipo que tiene que dormir sobre 4 butacas alineadas. Ahora tiembla Mar del Plata, Villa Carlos Paz. Por supuesto. Porque va a ser tiembla Rottenberg. ¿Sabe quién compró la casa que hay aquí? Rottenberg. Rottenberg. Rottenberg compró acá. Sí, ya está. Es el dueño de todo Mercedes. Sí. Porque este es un proyecto detrás del cual está Rottenberg. Sí, dígalo. Teatro, teatro, construir un teatro. Y todo así. Bueno, es una felicidad volver a inaugurar este teatro. Que según me han dicho también, hay una costumbre, era inevitable que pasara, que es que cuando se atrasan las construcciones de las nuevas salas, empiezan a inaugurar varias veces la misma. Claro. Entonces seguimos, eso en favor nuestro. Sí. De que nos vamos reinaugurando y reinaugurando. ¿Usted por qué lo han puesto ahí? Y porque estamos así alejados. Estamos separados por una razón protocolar. Sí, señor. Protocolar. Pero si recién en el camarín estábamos escupiéndonos el uno al otro. Pero lo que uno haga en el camarín es cosa de él. Hemos tenido la experiencia no siempre grata de no quedarnos, tal como es nuestra costumbre, hasta que se va el último. Sí. Hemos saludado a algunas personas, pero no a todas. Y no a todas las que queríamos tampoco. Pedimos por anticipado perdón. Sí, por la actitud de nuestros guardaespaldas. Sí, sí, sí. Pero muy, muy menuditos los guardaespaldas nuestros, porque era más chico que yo mi guardaespaldas. Sí, tenemos guardaespaldas de segundo presupuesto, sí, digamos. Sí. No sé. Es muy frecuente la historia de nuestros guardaespaldas fajados por un adolescente. Sí. O sea, se la dan siempre a nuestros guardaespaldas. Sí. Y tienen miedo. Sí, y lo que es peor, se desquitan con nosotros. Cuando vienen fajados ya con la nariz sangrante, dicen, digo que mira, y no fajan, entre todos. Sí. Yo no quiero más guardaespaldas, ya no. La verdad que ya es hora de que no tener más guardaespaldas. No tengamos bueno, más. Pero vio cómo son los guardaespaldas. Sí. Bien, vamos a comenzar con esta función. Hemos traído un tema que nos ha sido solicitado incluso de rodillas por el intendente de Mercedes, que tal como yo suponía no vino hoy. No vino hoy. No, no vino. El lunes estuvo. Claro, pero hoy no. ¿Quién está detrás de todo esto? Rottenberg. Rottenberg. Y nos pidió el siguiente tema. Consejos para formar una pareja feliz. Ah, qué hermosura. Mire, ese suspiro general. No, es que cuando uno inicia una pareja,
lo único que quiere es que sea una pareja feliz. No, nunca quiere una pareja conflictiva. No estoy seguro. En cualquier caso, Mercedes es la capital nacional, no solo del salame, sino también... Del novio. De la pareja feliz. Claro, cosa que todos veníamos sospechando. Sí, señor. Desde la primera capitalía. La pareja quintera. Entonces vamos a ver, hay claves que vamos a ir desgranando a partir de estos consejos. Tomamos nota de esto, de lápiz y papel. Lápiz y papel, por favor, aquellos que aspiren a una pareja feliz. O que tengan, atención, que tengan una pareja infeliz. Sí, puede pasar. Y que quieran cambiarla, sustituirla o alternarla. Señor. Cuidado. Cada tanto... con una pareja feliz. A ver, veamos si acá en la sala hay parejas, no digamos si... Levanten la mano los que integren una o más parejas felices. O pareja, pareja. ¡Epa! ¡Epa! Muy bien. Es la capital de la pareja feliz y... Sí. Y el cinismo. Hay parejas que le... Por favor, señor. Hay parejas que levantó uno solo la mano, yo no quiero señalar. También puede haber parejas que los dos hayan levantado una mano pensando en otra pareja que en este momento se encuentra en alguno de los 1000 teatros de Mercedes. La primera clave parece que es contacto físico. Vamos. Sí, señor. Vamos. ¿Pero empieza por ahí? No, ¿empieza por ahí? Usted sabe que es fundamental, por más que haya una comunidad... Perdón, ¿usted quién es? ¿Usted quién es, claro? ¿Cómo, perdón? Germán Garro. ¿A usted es Germán Garro? Jeje. Bueno. Germán Garro, psicólogo. Sí. Bueno. Yo leí sus libros. Bueno. Leí sus libros sobre pareja. Sí. Hay que decir que aunque vivan juntos y se vean todos los días, como es lógico, si usted vive junto con alguien no va a tener que ver todos los días salvo que se esconda el tipo. Bueno, por ahí lo puede evitar, Dar un buen abrazo cada vez que se reencuentran es... Dice, como una inyección de afecto. Ahora, yo no sé si no es un poco... No. Usted vive en un departamento, en un ambiente y medio. No. Y cada vez que se encuentra con su mujer, se va a dar un abrazo. Claro, pasa. Así. Ahora que voy al baño, le dicen. Déjame pasar. Claro. Además de hablar de inyección de afecto en estos tiempos... Estudios científicos, cuidado. Sí, bueno, ahí está. Confirman el valor del contacto físico para bajar niveles de estrés, subir la energía y tener emociones positivas a lo largo de todo el perro día. Ah. Ahora, discúlpeme, porque para no estar sobrevolando el tema, vamos a ir al hueso. Sí, bueno, si le puede, sí. Sí. Está bien. Usted dice, habla de contacto físico. Y contacto físico más o menos uno tiene con todas las personas. No, es contacto de pareja. Ah, bueno, señor. Es un contacto de puertas para adentro. Sí. Sí. Qué bien lo dijo. Golpea que te van a abrir. Sí. No, bueno. Dejaste abierto el portón. Bueno, segundo, tiempo para compartir. Sí. Cada vez que oigo la palabra o el giro, tiempo para compartir... Me agarra esa especie de horror a la eternidad. Ese mismo horror que tiene el niño de 5 años cuando se entera de que tiene que ir todos los días al colegio. Sí. No una vez, todos los días. Pero el niño no es muy consciente de eso, ¿vio? Se va dando cuenta cuando ya es octubre. Sí. O cuando ya lleva 15 años de casado. Sí. Bueno, el desayuno, el almuerzo, la cena... un café o un momento al inicio del día para conectarse, bueno, es imprescindible en cualquier relación. Sí, señor, y muy bien que mencionó un café, porque muchas veces un matrimonio están todo el tiempo dentro de la casa dando vueltas y es muy lindo que organicen una salida los dos para ir a tomar un café. Perdón, acá no dice que salgan, ¿eh? Bueno, pero digo... ¿El café en la casa? Sí, café en la casa. Bueno. Pero el café en la casa... Gordo, hacete un café. Tómalo con Gordo. No, bueno. Sí, no, bueno.
Pero usted se cansa muy rápido. Pero escúcheme, un sábado. Yo ya voy por el consejo 2. Sí. Sí, ya sé que y estoy a punto de tirarme por la ventana. Por favor. No, pero espera. No tengo mucha resistencia. No, bueno, eso. Señor, pero tiene que insistir para ser feliz. Unos amigos míos tenían intención de invitarme a un crucero. Sí. Tuvieron miedo. Sí, sí. No estaban seguros de que no me les tirara al río. Claro. O al mar. Bien, el tercer consejo dice, vayan juntos a la cama. Para mí es fundamental, porque... Sí, ¿cómo si, es fundamental? Y si va uno y después se levanta y va el otro... Sí, claro, vayan esa es la ranchera. Vayan juntos a la cama. No sé qué decir. Con la lengua. Cuidado. Sí. De todos modos, si quiere, lo hago. A ver. Vayan juntos a la cama, vayan con su hermana, vayan con su hermana. Bien. En todo caso, los dos felices procuran ir a dormir al mismo tiempo. Sí. El secreto de una pareja, que vayan a dormir a la misma hora. Y para ver el partido de Banfield, que... Claro. Es a esa hora. Debido a que consideran importante compartir el momento previo al sueño reparador. Claro. Ahora, discúlpeme esta intromisión. Ah, pero sí. Acá, de sexo... Espere, no. Igual, cuidado porque dice reparador el sueño. O sea, algo está roto. No, pero... Hay que reparar. Sí, pero escúcheme. Sí, bailar esta ranchera. Sí. El momento previo, para mí, incluye todo. Ah, bueno. Y después, el que dice momento previo está diciendo cópula. Bueno, o todo, prácticamente. Bueno, sé que es la boca, no lo diga así. Un sueño reparador posterior. Acá no dice nada de eso. Eso lo dice usted. No, lo dice bueno, usted. Bueno. Eso acá lo dice usted. Ni se menciona. No. Bueno. Después, sean positivos de golpe. Sí. Sí. Le agarra una cosa comtiana a los tipos. El positivismo, dijo Comte, sí, es la base de una buena relación. Hay que ver los atributos de la pareja y no el punto negro en la página blanca. Sí, sí. Cuidado con las metáforas. Sí, señor. Voy a retirarme. Sí. Escúchame, ¿qué es ese punto negro en la página blanca? Permitime que te explique. Sí. Después, caminen de la mano, de golpe. Sí. Qué molesto. En la casa. En la casa, y ya está abrazado. En el mismo departamento, van los dos caminando de la cocina a la sala todo el tiempo. Pero esta gente está en cuarentena. Pero escuche, van a la heladera de la mano, uno agarra la botella de gaseosa, el otro de la botella de agua. Así. Sí. Bueno, las parejas felices suelen caminar uno junto al otro, o mejor todavía de la mano. Sí. Esto nutre el sentimiento de estar acompañado. No, mire, yo creo que si hubiera tantas parejas felices de la mano, no se podría circular por la calle. No se puede circular por la calle, no, señor. Claro. ¿Puedo decir? Si todos los hombres del mundo se dieran la mano. Y bueno, discúlpeme, ¿puedo decir algo? Me parece que son dos resentidos ustedes. Usted es Garro, ¿no? Yo soy Germán Garro. Germán Garro. Bueno, escribí un montón de libros. ¿Por qué somos resentidos? ¿Qué tiene de malo agarrar de la mano? Yo agarraría de la mano las 24 horas a la mujer que estuviera conmigo. Que estuviera, pero se ve que no está. Claro. En cuanto al sentimiento de estar uno acompañado, digamos, es lo peor de la cárcel eso. Sí. Lo primero que consigue uno en la cárcel es que nunca está solo. Sí. Está siempre acompañado. Claro, todo el tiempo. Buah. Es un edecán. Acá viene una concesión al mundo del pensamiento mediático. A ver. Rían juntos. Sí. Oh. Cuanto más se rían juntos, más amor sentirán. Sí. Sí, porque usted libera feromonas. Usted libera las feromonas. ¿La qué? La feromona. Ah, sí. Que usted se ríe y es como los animales. Ajá. Los animales no se ríen, señor. No, no, pero liberan feromonas. ¿Dónde vio una gallina reír? Y eso que no pierde el tiempo. Claro. Pero el mono, por ejemplo. Ah, oh, sí, sí. Que es la risa del mono. Sí.
el mono libera feromonas todo el tiempo. Todo el mono tiempo está tirando feromonas a diestro y siniestro. Bueno, usted liberando, riéndose, libera feromonas, la pareja más feliz. La pareja feliz como núcleo social libera a su vez feromonas de pareja que son contagiadas y transmitidas a otras parejas. Ajá. Y está todo, la sí, feromona... Sí, es todo un relajo. Es todo un relajo. Para decirlo científicamente. Bueno, incluso, como una onda expansiva. Incluso hasta en los momentos de zozobra... Puede pasar inclusive... ¿Usted tartamudo o quiso decir zozobra? No, señor, en los momentos de zozobra, sí. Incluso en el dormitorio, es mejor reírse que llorar. Sí. Acá dice, puntos extra, si se ríen de un chiste interno. Claro. Que tal vez solo ustedes entienden. Claro. Puede ser de un tema picante, ¿eh? Sí, claro que sí. Resulta que había un japonés que tenía ganas de ir al baño. No, señor, no es eso. No, usted sabe, y yo lo veo en mi consultorio. Sí. ¿Usted es profesional también? Sí, soy profesional. Ah, porque no se presentó hasta ahora. Soy odontólogo. Ah, muy bien. Y las parejas muchas veces bautizan con un nombre de fantasía al encuentro sexual. Oh. Mire que mire las cosas que le cuentan al dentista. Entonces yo le puedo decir... Esta noche hay conferencia. ¡Claro! En el rancho La Cambicha. Así que andás de conferencia. Sí, sí. Bueno, desarrollen intereses comunes. Busquen actividades que puedan realizar juntos, hagan ejercicios, conviértanse en catadores de chifrijo. ¿De qué? ¿De quién es el chifrijo? Respuesta, para mí es un nombre íntimo que el tipo este, el que hizo el informe, le da al acto sexual con la mujer. Sí, no. Así que andás de chifrijo. Sí, son catadores de chifrijos. Quizás estemos diciendo... algo prohibidísimo. Sí. Porque este informe es el chifrijo. Claro, es del extranjero este informe. Todos nuestros informes son extranjeros. Son todos extranjeros. Sí, entonces utilizan palabras que nosotros nos quedan lejos, digamos. Bueno, además de ser una garantía contra el aburrimiento, las actividades nuevas serán una oportunidad para fortalecer la relación. Sí, señor. Para mí son una oportunidad para conocer otro tipo. No, pero supongamos la pareja está aburrida, deciden anotarse en un clases de tango, por ejemplo, de baile de tango, sí. Y va la pareja a bailar la milonga con otras parejas. Claro, con otra gente. Sí. Terminó. Bueno, pero para la primera clase, muy bien. Para la primera clase, fenómeno. Sí, muy bien. Bueno, ahí, discúlpeme, ahí entramos, acá la charla da un giro. Sí. Bueno, que dé un giro. A mí me da no sé qué cuando mi novia se anota en una clase de tango, de teatro. Sí, bueno. ¿Qué? Mire, le puedo decir una cosa, hay varios profesores de teatro, esto está documentado, sí. Que en la primera clase hace que todos se desnuden. Bueno, sí, para liberar tensiones, yo lo hago en mis clases. Bueno, señor. ¿Usted qué materia da? Yo doy teatro 4. Ajá. ¿Teatro 4? No, teatro 4. Doy, por favor, señor. A los alumnos del cuarto año de la Academia de Artes Escénicas. Claro. Bueno, yo no mandaría a mi novia a asistir a sus clases, señor mío. No, pero usted no la tiene que mandar. Su novia viene hace mucho tiempo. Sin que la mande nadie. Bueno, ya me parecía. Después, en octavo lugar ponen esto. Ser paciente y amoroso. Empecemos por ahí. Sí. Bueno, de todos modos me parece que es como que se va resignando el informe. Es que el amor es una escuela de resignaciones. Bueno, sí, sí, señor, tiene razón. Sí, y también de renuncia. Sí, señor, tiene razón. De desengaños, dijo Platón. Mm, tiene razón. Sí, sí, pero, gracias. Sí. Si usted no renuncia a algo, no puede amar. A algo, alguna cosa
por ejemplo, a comerse alguna. ¿Se refiere a...? No. Ah, no, no. Me refiero a aquel que pudiendo arrojar la primera piedra, sí, por estar libre de pecado, sin embargo, por amor, no la arroja. Y eso es algo que el buen pecador agradece. Ahí le están mandando un mensaje. Cuidado. Escúcheme. Voy a leer. Están escuchando. Adivine quién es. ¿Es ella? Rolón. ¿Rolón? ¿En serio? Uno sabe que estamos... Pero el Rolón siempre nos arruina la función. Nos arruina la función, señor. ¿Pero cómo puede ser? Para mí que él sabe a la hora que arrancamos, dice... Claro, está, sí, escuchando. Sí, molesta. Y cuando veo, cuando él cree, sí, que la psicología la inventó él. Sí. Y cuando uno dice algo así, dice, no, no. No, yo lo voy a llamar. Yo lo voy a llamar. Sea paciente y amoroso, ¿eh? Las buenas parejas cultivan... Sí. La paciencia, la tolerancia, con un saludo de buenos días. Sí, señor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Sí, buenos días. Igual ya estábamos de la mano y abrazados, así que... Claro. O un te amo. Te amo, mismo tipo. Buen día, te amo. Ay, Dios. No. Me parece que, ojo con decir te amo. No sé si es para decir todo el tiempo. Hay momentos muy especiales. Sí, mire, bueno, al levantarse uno, cariño. No, no, señor. Una o dos veces. Una cosa dice o buenos días o te amo. Bueno. Buenos días al vecino, más bien. Sí, sí. Y te, sí, amo al esposo o la esposa. No, mire, no hay que abusar porque en la vida. Sí. A usted le dan cuando. No sé si cuando nace, pero para la vida, una bolsita. Hagamos de cuenta, esta es la imagen. Una bolsita con X cantidad de te amo. Sí. Pocas, muy pocas. Pocas. Yo creo que no llegan a 10. Muy pocas. Entonces usted piénselo antes de usar con quién, el momento. Por ahí tiene la bolsa llena porque se guardó todo para el final. Mire, y ahora... Está hablando, a mí muchas veces me dan ese consejo. O se jactan ante mí. Ah, mire, yo para decirle te amo, ¿y sí?, a alguien, tengo que amarlo realmente. Sí. Y sí, claro. Oh, bueno. Yo le digo, mire, yo para mejorar un encuentro mediocre, soy capaz de decirle te amo a un caballo. No, señor. Bueno, usted se gastó toda la bolsa. Claro, cuando ahora... viene la mujer o el hombre que verdaderamente le hace sentir amor... Dice, mete la mano en la bolsa. Sí. Y para un momento, le dice. Sí. Mete la mano, no hay más. No le queda nada. Mucho gusto. No le queda Nasser. Mucho gusto. Mira por todos los bolsillos y le dice, te aprecio. Claro. Sí, se lo gastó todo. Bueno, pero sea paciente y amoroso, por favor. Pida perdón. Sí, perdón, llegado perdón, el caso de que alguien cometa un error, está muy bien pedir. Y si no lo comete también. Bueno. Así. No se le van a caer los anillos por pedir perdón. Nunca lo había escuchado eso. No. ¿Qué cosa? Se nota que es escritor. Yo nunca, sí, lo había escuchado y ahora tampoco. ¿Qué dijo? Que no se le van a caer los anillos por pedir perdón. Ah. ¿Y por qué se le van a caer los anillos? Porque es así, ¿ves? Bueno, señor. Se le achica el dedo cuando pide ¿Pero perdón. Pero ¿por qué se...? Porque a mí sí. Bueno, equivocarse es de humanos. Sí, no, sí, señor. Media hora de pésima literatura. Después, mantenga el factor sorpresa. Sí, bueno, no. Por ejemplo, usted llega todos los días a las 8 de la noche, un día llega a las 5 de la tarde. Sí, sí. Y va a ver qué sorpresa. Ahora, en una casa de un ambiente y medio como la que habíamos descrito, sí, con los tipos cruzándose a cada rato, no hay mucha sorpresa. No. Por ejemplo, usted la toma de atrás y dice, ¿quién soy? La sorpresa es que no esté. Bueno, dice, no importa si llevan 1, 5 o 20 años de casado. Bueno, señor. Siempre se debe intentar sorprender a la pareja con un detalle. Sí. Flores, un chocolate. ¿A dónde? No, flores, un chocolate. Se trata de sorprenderla.
Bueno, por eso, si usted siempre se sorprende con lo mismo, no. Con las flores, por ejemplo, que las ponga... No, no. No, puede ser algo distinto, es decir, Norma. ¡Qué sorpresa! Hoy vamos a ir a ver, hoy es luna llena, vamos a subir a la terraza a ver la luna. Ah, bueno. Pero qué bueno, generoso que es acá. Dios mío. Da muchos cursos, pero... Después, incentiven su autoestima. Sí. Incentiven su... Es difícil. Claro, incentiven su autoestima. Incentiven su autoestima. Mantan tiro, lirula. Incentiven su autoestima. Mantan tiro, lirula. Extraordinario, ¿eh? Gloria. Me siento... ¿Ya se siente mejor o no? No. Claro, pero ese uno al otro se dicen cosas lindas. Por ejemplo, ella sale del baño con una toalla y usted le dice, nunca estuviste tan linda. No, hoy tampoco. No, no, no puede empezar una frase con nunca. Bueno, no, claro. Puede empezar con nunca. Dice, y si el hombre tiene la costumbre de decir, estás linda. Sí. Como si fuera una circunstancia casual. Claro, del momento. Qué lindo que estás, ¿qué te pasó? Claro. Bien. Hablen claro, eso sí. Bueno. Especialmente cuando están declarando su amor. Bueno, sí. ¿Qué? O sea, yo viste, bueno... ¿Qué? Así, a nivel piel. Sí. Dale, Ricardo, que me tengo que ir, dale. ¿Qué evite querés? En dejar temas sin conversar. Sí. Se lo va a conversar todo. Escúchame, mi amor, quiero hablar de tu celular. ¿Qué modelo es? Ahí llama Rolón otra vez. Rolón desnudo. Bueno, voy a ver qué quiere Rolón, ¿eh? No, por favor. No, señor, por favor, estamos en el medio del momento. De la función. Hablen claro, dice... Pongan todo sobre la mesa. No, no, todo no. Cuentas, inseguridades, alegrías. Bueno, qué poquita. Inseguridades. Ya las había dicho las inseguridades. Bueno, póngala de nuevo. Sí. Preocupaciones. Sí. Señor. Planes. Uy, qué lindo. Es un plan, se nota que hay un plan musical, como en este. ¿Cómo sigue? Es un plan cromático. Bien. Sí. Últimos consejos. A ver. Sí. Hagan un presupuesto. No. Aviven la pasión. Ahí está. Sí, señor. Aviven la pasión. Programen una salida romántica por lo menos, cuente menos, una vez al mes. Sí. Perdón, voy a preguntar. ¿Qué es una salida romántica? Una salida romántica. Porque cada vez que lo pregunto, la contestación que me llega es deceptiva. No, no, no. Usted puede, por ejemplo, ir a un restaurante especializado en comida afrodisíaca. Sí. Directamente ya los platillos que va pidiendo, le sugiero en todo lo que va a venir después. Sí, pero mirá que el gastroenterólogo me dijo, me dio la lista de prohibiciones porque bueno. Tengo esofagitis, esófago irritable. Claro, y le dijo una cosa u otra. Claro, bueno. O sos feliz o no tenés acidez. Bueno. Elegí. Bueno, no tengo acidez. Además... Escúcheme, hay parejas sí. que están tan deterioradas que usted no la mejora ni con 5 kilos de matambre. No, pero otro día dice, por ejemplo, flaca, ¿hoy sabes qué? Sí, a la terraza, ¿no? No. Llevó el telescopio. No, hoy hay un eclipse, está obsesionado con la astronomía. Sí. Hoy hay un eclipse, sí. Así que le pedí al gastroenterólogo la radiografía de... Sí. Para mirar eclipse, eso sirve la para mirar eclipse. En realidad el primero que inventó radiografía sí. no era para ver qué tenemos en nuestro coleto, sino para mirar los eclipses sin quedar ciego. No, señor. Bueno,
Igual vio que dicen, cada vez que hay un eclipse, dicen que el próximo está dentro de 70 años y sí, todo el tiempo hay eclipses. Sí. Vivimos que miles de años. Hay mucho más eclipses de lo que yo creí cuando me informaron eso por primera vez. Claro, a cada rato. El próximo vendrá en 100 años, chao, no lo veo más. Claro. Por ahí a los dos meses, otra vez. Último momento, eclipse. ¿Sabe qué? Inventan los eclipses. Sí, señor. Eclipse, mi eclipse. Son cosas todo lo científico. El National Geographic, todo tipo. Señor. ¿Para qué? En busca del Yeti. Sí, señor. Sí, bueno, pero ese es otro. Una serie, 75 capítulos. El último capítulo, y dice, bueno, no lo encontramos. ¿Y sabe quién está atrás de eso? Rottenberg. Sí, señor. Bueno, ya en el occidente de este informe, dice, establezcan metas. Metas. Sí. Suben metas. Sí. Bueno, está muy bien. Por ejemplo, muchas parejas dicen, vamos a comprar una casa. Meta, dice la otra. Ah, mire usted. Sí. Dice, hasta que no compremos la casa no paramos. Bueno, sí, apúrese, porque... Ya. Bueno, el último consejo es beso de las buenas noches. Oh. Siempre despídanse con un beso y procuren darse las buenas noches antes de dormir. Esto es una señal de querer estar juntos. Sí, señor. Que es un hermoso detalle. Y aparte, ¿sabe qué? ¿Qué? Por ahí es el último beso. Oh, sí, porque uno bien podría pasar... Señor, pero venimos patrullando. Bien podría pasar de un sueño a otro. Escúcheme, con esas cosas eróticas que come usted. Estamos en un informe de amor, de felicidad, sí, de pareja. Estamos con la gente alegre. Con la gente alegre. El otro día estábamos así más o menos y enterró un perro. Sí. No, bueno, estamos haciendo de plantar plantas. Dice, yo hice un pozo porque enterré a mi nadie perro. Nadie tiene la vida comprada. Bueno, señor. Sí, señor. Pero hay momentos y momentos. Bueno. Mire si va a la noche le dice, chao, mi amor, te doy el beso porque por ahí es el último. Sí, por cada ahí, noche. Por ahí, bueno. Hace 10 años me decís lo mismo, como bueno, los eclipses. Por favor. Y esto, Dios aunque mío, se haya tenido una discusión reciente. Sí. No, yo creo que esto es, hay que respetar las discusiones. Cuando uno está enojado, está enojado. Está enojado, che, pará. Es así. Si usted discutió, ¿pero qué, discutió? ¿Se va a pasar varios días sin hablar? Sí, señor. No sé a mí si me vienen días a dar un beso después de enojarse. Salí. Y yo le grito, ¡Judas! ¡Mil veces Judas! Bueno, no sé si tanto. Bueno. Bueno, mire, el... no sé si Gillespie me querrá acompañar. Ajá. Pero... ¿A dónde? Tenemos que... Se inaugura un teatro acá. En la 23. Si le parece, cortamos la cinta ya. Vamos un minuto a la inauguración. Bueno, sean breves. Sí, bueno. Sí. No, vamos a... ¿Sabe quién es? Digan que están contentos de estar aquí. Sí, por supuesto. No, además no le podemos fallar a Rolón, que nos llamó por teléfono. Es el que nos llamó recién. Sí, está inaugurando acá una cuadrilla. Está inaugurando un teatro acá en Mercedes. Sí, sí. Pero ¿sabe quién está atrás de Rolón? Exacto, señora. Con permiso, ¿eh? Traído un informe, ahora que está tan de moda el tema, acerca de el carácter plano de la Tierra. El terraplanismo se viene imponiendo en todas partes. Todos los pueblos han tenido una cosmogonía. A lo mejor los habitantes de las islas creían que el mundo era una isla en medio del mar. Los de la llanura pensaron que era una llanura, etcétera. Bueno, cada pueblo imaginó el cosmos desde distinto modo, o de distinto modo. Los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana, apoyada sobre cuatro pilares, que a su vez descansaban sobre elefantes, y esos elefantes descansaban sobre una tortuga gigante que nadaba a su turno en un océano, y así ad nauseam. Los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra, con agua arriba
y agua abajo. Todo sostenido por un cielo sólido, como una gigantesca piedra preciosa. La cosmogonía egipcia también imaginaba al mundo como una especie de caja. En general, todos acordaban que la Tierra era plana y la bóveda celeste, un inmenso caparazón que se ajustaba a los bordes del horizonte, donde se unían justamente la bóveda celeste y la Tierra, que es lo primero que se le ocurre a uno. Los primeros griegos no pensaban de otro modo tampoco, ¿no? Hablaban de una Tierra plana, con Grecia en el medio, rodeada por un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y ríos. Pero los griegos trajeron una cosa que antes no se conocía. ¿Y qué era la duda? ¿Y qué era la costumbre de poner en entredicho lo que otros decían y a veces lo que ellos mismos decían? Y entonces, en vez de consagrar las ideas, procuraban desmentirlas, porque se habían dado cuenta que ese era el modo de inventar cosas nuevas. Y allá por el siglo VI antes de Cristo, después de 3.000 años de que otros pueblos siempre decían que la Tierra era plana y que la bóveda y qué sé yo. Allá por el siglo VI antes de Cristo, algunos filósofos empezaron a pensar diferente. Apareció Protágoras, que aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo, porque había observado la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió al respecto lo siguiente: mientras los filósofos, esa era la voz de Protágoras, mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos desaparecen en el horizonte por su base y nos indican claramente el camino geométrico a seguir. También en el mismo siglo, Anaximandro de Mileto era este, ¿no? Del mismo barrio de Tales. Yo no sé si no era discípulo de Tales. Bien. Imaginaba al mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire. Esta columna flotaba en el centro del universo, sin apoyo pero sin caer, por estar justamente en el centro del universo. Bueno, no estaba tan mal encaminado. La Tierra de Anaximandro tenía un serio inconveniente. Todos se preguntaban por el borde y por qué el agua no se derramaba. Un tiempo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, los arduos alumnos de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos, bueno, imaginaron también una Tierra esférica. La esfera parecía ser el más perfecto de los cuerpos y no tenía bordes por lo que algo pudiera caerse al vacío. Y fue Chilolao, el gran pitagórico, el que estableció la idea de la Tierra como una esfera, y una esfera en movimiento, una esfera con efecto. Aristóteles intuyó, o mejor dicho, incluyó esta Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que allá por el año 350 a.C. no había nadie en el mundo ilustrado de la cultura griega que no pensara que la Tierra era esférica. Incluso hubo quien la midió a la Tierra. En el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica, el tamaño de la Tierra, que hemos contado aquí muchas veces. Se usó una varilla de mimbre, unos camellos y la regla de tres. Eratóstenes de Cirene, matemático, astrónomo, historiador, geógrafo, era encargado de la biblioteca de Alejandría y oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, exactamente en una ciudad que se llamaba Siena, el 21 de julio, ¿no?, una varilla clavada verticalmente no proyectaba al mediodía ninguna sombra. Mientras que en Alejandría, ese mismo día, sí proyectaba una sombra a un ángulo de 7 grados. Eratóstenes
pensó y concluyó que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del Sol caían verticalmente sobre el palito en Siena y caían en Alejandría con una cierta inclinación. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, podría obtener la medida de 7 de 360 grados. Luego, si utilizando la regla de 3 simple, podía obtener la medida de la circunferencia terrestre. Pero claro, no contaba con muy buenos elementos para medir la distancia entre las dos ciudades, Alejandría y Siena. Pero usó unos camellos, los hizo andar con paso regular, calculó cuánto recorrían en determinado tiempo, hasta que ojito los hizo caminar hasta Siena, y resolvió que la distancia era unos 800 kilómetros para esos 7 grados. Hizo los cálculos, la medida total de la circunferencia le dio algo así como 40.000 kilómetros, que no está nada lejos de la verdad. Después de la medición, se hicieron otras mediciones y una corrección del geógrafo Estabón, que también a ojito calculó menos. Calculó que el diámetro de la Tierra era 29.000 kilómetros. En realidad estaba mejor la de Ptolomeo, ¿no? Y esta noción menor a la real perduró 1.500 años. Contra lo que muchos sostienen o cuentan, la esfericidad de la Tierra no estaba en discusión en el momento de la travesía de Colón, no. La teoría con los geógrafos que se oponían al viaje no tenía que ver con la circunferencia de la Tierra, sino con su tamaño. Bien, Colón eligió basarse en los mapas de Ptolomeo y el cálculo de Estabón, que le daba una Tierra más chica, porque evidentemente no hubiera podido llegar, ya que desconocía la existencia de América. Y si América no hubiera estado ahí en el medio, el viaje hubiera sido casi imposible. Pero aunque parezca mentira, existió hasta hace poco, o existe tal vez, una sociedad de la Tierra plana. Muchos escritores volvieron a ideas abandonadas, tomaron el tema de la Tierra plana, volvieron a pensar que el planeta era un disco chato. Como decía San Agustín, todo lo que hay sobre la Tierra proyecta una sombra. Esa es una enseñanza artística, profundísima. Pero él decía, además, que la Tierra era plana. Una buena parte de los mapas medievales muestra la Tierra sin curvatura alguna, con Jerusalén en el medio y un gran océano rodeándolo todo. En unos documentos del siglo IX, que ahora se llaman falsas geográficas, la Tierra tenía la forma, dice, leo, me han llegado hasta aquí. Dice, la Tierra tiene la forma de un cubo al este, de un triángulo al oeste, de un círculo al norte y hacia el sur no tiene forma alguna. Extraordinario esto. Pero ya en 1890, John Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana y hacía propaganda, decía que la Tierra era una gran planicie con un polo norte en el medio, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía 50 kilómetros de diámetro y estaba a unos 5.000 kilómetros de distancia. Algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo, otros creyeron que era hueca, con agujeros de acceso por los polos, y otros pensaron que vivimos, en verdad, mirando para adentro de la Tierra. Y dicen que en el medio de ese hueco hay otro sol que alumbra con unas brasas interiores, y que había gente por fuera y por dentro de la Tierra. Tanto es así que en 1918 un oficial del ejército norteamericano organizó una exposición al Polo Norte para probar que la Tierra estaba hecha de unas esferas concéntricas, todas huecas. Se perdió. Dijo alguna vez Clitón el cínico, suponer que la Tierra es una esfera
significa descalificarla, asignarle la idea de la esfera, la del plano o cualquier otra, es atentar contra la filosofía. Sin embargo, si uno quiere, hay una serie de demostraciones que no voy a leer, que sería interesante consultar para ver si verdaderamente la Tierra es plana, ¿no? Cosas que hablan de que la Tierra proyecta una sombra esférica sobre la superficie de la Luna durante un eclipse lunar, los reportes temporales de los eclipses lunares. Bueno, que sea posible circunnavegar al mundo, dar una vuelta alrededor de mucha gente lo ha hecho, en avión, en lo que sea. Bueno, no importa esto. Lo que importa es que en el siglo XV, en su libro Sobre lo incognoscible, Arístides, un danés, fue terminante. Dijo: la verdadera forma de la Tierra siempre será inaccesible para los hombres. Y se fue. Y se fue a su casa a tocar el piano. Así termina este reporte acerca de la forma de la Tierra, que está dedicado a los que se tomaron el trabajo de medir la Tierra y a quienes se han dado cuenta de que cualquier hecho en nuestra vida proyecta una sombra, e incluso han medido los alcances de esa sombra. Nuestros músicos prefieren creer que la Tierra es una rueda mágica. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en el Teatro Argentino de la Ciudad de Mercedes, uno de los 1000 teatros de esta ciudad. Sí, claro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero ser modelo. ¿Modelo? Ah, bien. Siempre dije, para mí que va a ser... Bueno, sí. Para mí que va a ser modelo. Y tenemos un montón de consejos. ¿Cómo empezar a ser modelo? Claro, sí, ¿cómo? Sí, siendo lindo. ¿Eh? Siendo lindo. Si no siempre. No, pero ayuda. Ayuda. Si uno es lindo. Sí. Sí. Bueno, sí, señor, pero. Lleva una pequeña ventaja. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Pero para todo. Sí. Para todo. ¿Usted sabe que yo creo que las personas que son lindas se le hace todo más fácil? No me diga. Fuera de broma. No, pero por ejemplo, nosotros en la agencia de modelos. Ah, ¿usted tiene una agencia de modelos? Sí. ¿Usted es Pancho Roto? Sí. ¿Qué dijo? Pancho Roto. El yo que soy Pancho Roto. Ah, sí, sí. ¿Cómo es el nombre, Pancho Roto? Pancho sí. Roto. Me dicen Pancho, sí. Pero no, nosotros en la agencia ahora estamos trabajando con bellezas especiales. Claro. ¿Qué quiere ser fea? No, no, señor. Bellezas especiales, no la belleza hegemónica que sale de la tapa de la revista. Eso ya fue todo eso. Pero usted, por ejemplo, hay personas que tienen un rasgo en la cara muy particular. Bueno, la boca, ponerle. Por ejemplo, la boca. Claro. Y todos tienen un rasgo tan particular. No, pero si usted tiene una boca... particular, tiene más o menos... Sí, mi boca es particular. No, sí, bueno, señor. Yo no voy a socializar mi boca... No, le hablo de política. Por mucho que me insistan. Entonces nosotros, yo por ejemplo a vos... No, es que yo te quiero agradecer infinitamente lo que hiciste por mí. Bueno. Porque prácticamente nadie daba dos mangos por mí. Y terminé haciendo la campaña de las carpas de camping. Sí. Claro, sí. ¿De qué otra cosa iba a ser? De circo. El famoso aviso, ¿querés pasar? Claro, él es el del aviso. Sí. Él es el del aviso. Sí. Carpalandia. Carpalandia. Sí. Carpa abierta. Y dice, en el texto dice, así como me ven, soy guardabosque, dice en el aviso. Sí.
y después sale Carpalandia. Las letras le tapan un poco la cara. Claro, sí, sí. Pero, los acentos también. Sí, pero porque es el primer trabajo. Después... No, no. Porque ahora me lo piden. Ya llegará el momento de mostrarla. Sí, bueno. Sí, sí. Y ¿sabe qué? Me lo piden. Ahora me lo piden. ¿Me mandás al de Carpalandia? Sí, y usted sí. Le manda a cualquiera, total. Sí, sí. ¿Cómo tapado? Se van a dar cuenta. Sí, claro. Sí. Bueno, con vos podemos hacer lo mismo. Bueno, yo cuando era chico era muy lindo. Lástima que pasó el tiempo. Bueno. Porque si no, yo siempre pensé que hubiera sido muy bueno haciendo el puré. ¿Por qué el puré? ¿Cómo el puré? Propaganda de puré. Ah, sí, ahí hay... Por ejemplo, mirando a cámara fijamente, sí. Tomo la cuchara, la golpeo en el plato con firmeza, sí. Y digo, sí. Papa. Ah, no. Pero el niño, al niño de la publicidad no le dan texto. ¿Cómo? ¿Y si se pone a decir otra cosa? No, pero no, prueba cosas, sonríe, juega. Rara vez le dan texto. ¿Qué texto le van a dar en la publicidad? Bueno, rosas. Como hombre te perdieron mis cadenas. No, no, ¿cómo eso? No se lo tomen en serio. Pero si querés ser modelo, estás en el lugar indicado, te felicito. A mí me dijeron que primero hay que aprender a caminar. A caminar, sí, sí, esto lo enseñan. A caminar. Sí. Yo entré un día en un lugar, sí. En realidad yo creí que era una verdulería. Sí. Y era una agencia de modelos. Bueno, más o menos. Y yo entré como entra uno a la verdulería. Sí. Con una canasta en la mano, medio... Sí. Arrastrando los fanguses, qué sé yo. Sí. Y el tipo, el verdulero... Sí. Me dice, si querés ser modelo, tenés que aprender a caminar. Claro, sí. Me dice, sí, sí. Mientras pelaba una banana. Los modelos caminan primero muy erguidos, segundo lento. Y sí, cuando... no llegan nunca a ninguna parte. Bueno. Y una vez yo participé con el sindicato de modelos. Ah, qué bien. De una peregrinación que hicimos hasta Luján. Bueno. Iban los actores, los músicos y los modelos. Sí. Los modelos, ya habíamos llegado todos a Luján. Iban por Ciudadela. Porque están acostumbrados a la pasarela y como claro, posan en cada parte. Mirando. Iban y volvían además. Claro. ¿Usted sabe además lo que es caminar hasta Luján cruzando las piernas con la cara enojada? ¿Sí? Claro. No enojada, no, es sexy. Claro, y taco alto. Sí. Se la regalo, ¿eh? Es. Pero ¿sabes que una de las claves es para los modelos y las modelos? Y toda la energía en la ingle. ¿Podemos hablar acá como...? Sí, sí. Sí. En criollo, ¿no? Sí, está bien, gracias. ¿En criollo o en ingle? No, no. La ingle, no inglés. La ingle. Usted tiene que ser el modelo propulsado como si fuera por una cuerda atada a la ingle. Sí. ¿Cómo le van a atar una cuerda a la ingle y a la modelo? ¿Qué es propulsado? Yo soy sindicalista de las modelos. No voy a permitir que a ninguna de mis compañeras le aten una soga a la English. No. La ingle, no la English. Ah. Y no le atamos nada. Es una energía que usted la tiene cuando que visualizar. Cuando alguien habla de energía, sí. Yo me voy. Ya empieza con la tierra plana. No, señor, no. Usted la tiene que visualizar. Le pongo el ejemplo de Ricky, de Ricardo, sí, que sí. Es increíble. Él no, en la ingle, vos decís, ¿cómo materializás toda la energía? No, pero en la además, yo aprendí a caminar. Yo caminaba que era un desastre. No me digas. Y hoy por hoy, miren cómo camino. Sí, sí, ya veo. Ya bueno, veo. Usted se parece. Hizo camino al andar. No solo siento un hilo que me invisible que me une a la ingle. No es invisible, ¿eh? No, bueno. Ese hilo de matambre, señor. Se nota porque con el traje blanco ese que trae. Sí, bueno. Y así como me ve, estuve en Francia, estuve en España, estuve en Brasil. Sí. Que o sea, ¿a qué viene el así como me ve? Que usó la misma pilcha.
No, ahora me lo piden mucho para las contratapas. Sí. De... No para las tapas todavía. No, pero... para las tapas. No, para las contratapas. Claro, y más en los kioscos que no te dejan agarrar la revista. Sí. Es como si no hubiera salido. Sí, claro. Yo fui contratapa de muchas revistas, ¿eh? Bueno, pero él hace las publicidades. Ahora que va a ser la de la afeitadora eléctrica para el Día del Padre. Sí, señor. Bueno, es sugiere, parece que estuviera desnudo, pero no. Ah, ¿y cómo hace uno? Porque justo hay una hoja de palmera que tapa. Ah. Sí, yo estoy con un diminuto calzoncillo que no se ve. ¿Ahora o en ese lado? No, no. En la publicidad. Ahora está con un hilo de matambre. Estoy con un diminuto calzoncillo que no se alcanza a ver y que me tapa. Entonces parece que yo saliera del baño y me estoy afeitando. Claro. Y digo, mañana también me afeito. Sí. A mí me pidieron hacer un falso desnudo también una vez. Sí. Que era con, disculpe, ¿no? Sí. Ropa interior color carne. Ah, qué bien, claro, claro. Sí. Color carne de chancho. Sí. Es peor el color que la ropa interior, inclusive en su descripción. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted tiene contactos con editores de revistas que nos puedan promover hacia modelos que recién empezamos? Salida laboral asegurada. Claro, asegurado. Bueno, porque cada vez que nos postulamos, ya hay un modelo famoso que ya lo está haciendo. No, claro. Por y eso supuesto. Es injusto. El Estado Nacional... Debería ocuparse... No, pero no se puede ocupar ahora de los modelos, señor. Bueno, hay otras urgencias, pero para eso estamos nosotros, las agencias. Tanto yo, roto, como cualquier descosido, se dedica a esto. Entonces, ¿usted escuchó hablar de Paris Match? ¿De quién? La revista Paris Match. Es una de las preferidas mías, quiero aclarar. Trato de comprar. ¿Qué es de boxeo? No es de boxeo, es de... No sabe muy bien, es de generalidad. El último ejemplar, la tapa, es el velatorio de Belmondo. Sí, bueno, hoy está monotemático, está obsesionado. Salió la tapa del velatorio de Juan... Bueno, pero yo hago la contratapa. Sí. Claro. Que es la resurrección de Jean Gabin. Bueno, la contratapa, yo la tengo contratada, la contraté en 1.000.000 de euros. ¿En qué? Un millón de euros. Ajá. Ah, qué bien. Todavía no me contestaron, ¿no? Pero yo creo que se va a dar y me parece que vos sos la cara de Paris Match. Ay, bueno. Se viene el auge de la contratapa. Sí. La revista agarrada al revés. Por ejemplo, en los países árabes. Sí, arranca de ahí. Dicen, salí en la contratapa de las mil y una noches. Sí, porque leen al revés, al revés que en Occidente esta lectura. Claro, por eso yo lo traje, hace mucho tiempo le vengo diciendo, somos amigos nosotros. Sí, somos amigos. Modelos, pero amigos. Somos ¿vos lo representás? No, somos amigos, vivimos juntos en un departamento, compartimos, somos compañeros de trabajo. Un ambiente y medio. Sí. Bueno. Somos compañeros de trabajo, y amigos de toda la vida, y queda clarísimo, todo el mundo nos conoce. Sí. Yo creo... mira, ya te veo colgado en París. Me parece que si hoy disponés, por ejemplo, no sé, una cosa, por decirte algo, de 5.000, 6.000 euros para dejar acá como adelanto, y ya estamos moviendo todo para que te hagan la foto. ¿Qué te parece? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Arrancás con un bus. Es el momento que esperé toda mi vida. No te digo. Arrancás con... Sí, vivo esperando este momento, tanto es así que traigo... Sí. Desde los 15 años, 6.000, 7.000 dólares en el bolsillo. Bueno, genial entonces. No hay nada más que hablar. Siempre, todas las mañanas antes de salir de casa, cuento 6, 7 mil dólares y me los meto en el bolsillo. Bueno, entonces ya empezamos a trabajar. Sí, pero bueno, momento.
¿Qué seriedad tiene todo esto? ¿Cómo qué seriedad? Yo soy Pancho Rotto. Pues yo ya me estoy metiendo otra vez los 6, 7 mil dólares en el bolsillo. No, pero todo... Fueran euros. La modelo Valeria Massa es una de las más famosas del mundo. Sí. Punto. Sí. El río Nilo... No, señor. Es el más largo del mundo. No, bueno. Punto. Trabajó con el señor. Trabajó con el señor. ¿Sí? Todo, todo. Pero, ¿de qué? No importa. Todos... yo me doy cuenta por los años de trayectoria que tengo. Sí, pero... Apenas te veo... Es que... Ya sé qué es, lo, qué es para vos. Vos tenés un ojo, Pancho, que no sí. tiene nadie. Sí, me habían dicho. Sí. Tengo uno solo, el otro sí, claro. soy tuerto. Pero le voy a decir algo a mi compañero. Sí. No le gusta que le digan. ¿Cómo? Bueno, pero... eso es algo que está prohibido mencionar. Bueno, pero... el ojo de vidrio. Bueno, pero en su presencia. Lo que quiero decir que su mirada, él donde pone el ojo pone la bala. No, no, hombre, la palabra ojo. Porque le agarra como un ataque, ¿no? No digas ojo. No, acuérdate, nunca digas la palabra ojo bueno. en presencia de bueno, ojo muy roto. Bien, muy bien, listo. Perfecto. Bueno, no sé si quieren echarle una mirada al contrato. Ojo con el contrato. No, pero yo no. Bueno, mire, yo no voy, no me puedo perder toda la mañana en el caso de que fuera esta la mañana. Entonces me guardo si los 6, 7 mil dólares. No, vos, si vos trajiste los 6 mil dólares... 6 o 7, sí. Bueno, no lo cuenta muy bien. 6 o 7 trajiste. Sí. Yo lo cuento hasta 6, después pierdo... pierdo la sensibilidad en los dedos. Bueno, no importa, por ahí como seña, lo voy a tomar como seña porque me caíste simpático. ¿Qué seña? Yo no tengo seña. Este. Escúchame, por eso te traje. Es un fenómeno, es una inversión. Vos arrancás poniendo esto y esto se multiplica 5 o 6 veces. Ahora, bueno, una cosa que a mí. Voy a aprovechar. No, está bien. Al tiempo lo tengo a punto de caramelo. Vos preguntale lo que vos quieras. Pues, me gustaría intervenir en una película. ¿Una película? Sí, una sí, película. Sí, 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 perfecto. ¿Vio que todos los modelos, más tarde o más temprano, hacen una película? Sí. Bueno, a mí me gustaría más temprano. Pero... bueno, a mí me parece que vos podés hacer una excelente pareja con alguna de las, por ejemplo, con Juliette Binoche. ¿Con quién? Juliette Binoche, estamos hablando de Francia. Sí, yo te sí, voy a Francia, llevar a París. Una de las mejores actrices de Francia. Mejor yo en la película El Ojo de la Serpiente. No, pero... Pues... Bueno, bueno. Bueno, por favor, a ver si podemos concretar la operación sí, de alguna manera. ¿Y usted habló ya con Juliette Greco? No, Binoche. Juliette, pero Juliette empezó conmigo. Empezó conmigo. ¿Sabes de dónde era Juliette? ¿Empezó a qué? Empezó en el cine. Ah. Ella es de General Villegas, pero después se fue a París. Claro. Ah, mira. Casi, le digo, casi todos los actores famosos en Francia. Sí, sí. sí. Depardieu. Sí, Gerard Depardieu. El otro. Trintignant. Sí. Alain Delon. Sí, señor. No nombre a ninguno por la duda que esté difunto, ¿no? No. Son de Villegas. ¿Todo de Villegas? Todo de Villegas. Y bueno, sí. Bien. Pero le va bien en París. Hay una conexión. Sí, sí. Cómica. Hay un intercambio también. Sí, del municipio, ¿no? Sí. En Villegas los farmacéuticos son todos franceses. Ajá. Ah, los traen. Sí, le mandan un farmacéutico. Sí. Y los de Villegas le mandan un actor. Bueno, no deja de ser un intercambio cultural. Está bien. Bueno, yo veo que vos vas a brillar, a triunfar en París. Pero, mire, tengo algunas cosas que pulir. Sí, bueno, de actuación, ¿quién es tu maestro? Bueno, el señor. Ah, no, yo pensé no, que... No, yo le di algunas clases, por lo menos, de caminar. No, pero de... tengo cosas que pulir, porque si voy a hacer modelaje, sí. tengo los talones. Sí. Ah. Muy ásperos, muy duros. Bueno, pero... Que a veces tan duro lo tengo que me clavo...
una tachuela. Sí. Por favor. Y, porque yo provengo de una talabartería. Ah. Me andan las chinches sueltas por ahí. Por ahí yo me las clavo en los talones. Sí, y... Lo tengo tan insensible que no me doy cuenta. No, ah, bueno, no. Entonces... Y se dan cuenta los que viven conmigo, cuando me ven caminar descalzo por el corredor, saco chispa. Es riesgo de incendio lo suyo, sí. Es un peligro. Y eso, imagínese, yo estoy haciendo una película con Mimi Pinzón, como sí, dice. No, Juliette Binoche. Y empiezo en una escena así erótica, y yo... Me levanto de la cama, ponele, y voy con una toalla. Veo que siempre lo que se, en la película, el que se levanta desnudo, se lleva a la mitad de la cama. Sí, sí. Y el que queda en la cama queda desnudo, claro. Así en posición fetal. Y bueno, yo voy para el baño por el corredor y se ven todas las chispas. Queda feo. Igual, Juliette, las escenas de sexo las hace con un doble, ¿eh? No las hace yo. ¿Con un doble que trae ella o ella pone una doble? No, o sea, ¿el tipo es un doble o ella? Ella es la doble, le pone... ¿Y a quién pone? No, a no. Mí no me va a arreglar con menos de... No, bueno, no, pero es profesional, señor, es todo profesional. Por supuesto, viene una doble que, bueno, a veces las hizo Ricky. Sí, sí. Porque total, en un plano general... Sale una sombra. No ya. Se ve, no se ve. Claro. Mucho. La última escena de sexo que me tocó hacer de doble, estábamos tapados con la frazada, no se veía quién era yo. Claro. Pero bueno, eso estamos, nos estamos adelantando a muchos pero capítulos. Pero muchas actrices se les nota por los... Nada. Ah. Me parece que nos estamos adelantando muchos capítulos y que esta es una academia de modelo y que vos recién empezás y hasta ahora los 6.000 o 7.000 dólares no aparecieron. Bueno, le voy a dar un anticipo. Ah, bueno, por una favor, seña. ¿Cuánto me vas a dejar? Voy a ver. Uno, dos, tres. Bueno. No, pero en cambio, todo. Cuatro, 4.50. No, bueno. No, bueno. Estamos hablando de un contrato que va a llegar 600.000 euros, pero caminando, ¿eh? Caminando. Sí, desde Francia. Bueno, caminando. Acepto. Perfecto. Acepto. Veo que vas a triunfar. Sí. Y quiero triunfar, ¿saben qué? También. Usted no me lo va a creer. Pero ya que eres el modelo, que eres el actor. Quiero. La música. Prepárense el 7 porque volvemos. Volvemos con programas nuevos de La Venganza Será Terrible. Basta de grabaciones, basta de programas ancestrales. El martes 7 de febrero, a la medianoche, a la hora de siempre, volvemos. Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.